Estamos aquí, que vinimos a traer al gordito a correr un ratito motora donde mismo una vez vinimos, que es una pistita pequeña cerca de donde nosotros vivimos, y él tenía fiebre, tenía ganas de venir a correr, y como han estado, pues anunciaron lluvia y ha estado medio lloviendo y eso, pues por lo menos aquí, como estamos cerca, pues, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha llovido. Obviamente está mojado y está así con fango y eso, pero no. Mientras hemos estado aquí no ha llovido. Yo le dije a él, rápido que llueva, móntate que nos vamos, porque él rápido le da asma y él ha estado medio enfermo con catarro y fiebre y eso, y entonces ya lleva 2 días bien. Y le dije, si pega a llover, nos vamos. Y pero no, era para sacarle un ratito porque es verano y como que pues ellos se ensorran también todo el día en la casa. Una culeca. Y por lo menos no me preocupo que se esté cogiendo tanto sereno, porque el uniforme de él, como es completo así, tan tapado, tiene hasta guantes y todo. Más, él tiene el pantalón, por debajo tiene otro, más tiene la rodillera, bota, tiene de todo así. Tiramos una foto, Titi. No, esto, voy. Thank you.
tan linda. Tú siempre tan linda. Duro, duro. En el mismo lugar, en el mismo lugar, todo el tiempo. Madrina, pero ayuda, ¿no? No, yo estoy aquí viendo que ustedes lo hagan bien el trabajo. Venimos a comernos algo. Que vamos a ir ahora para un evento a llevar a ese grillito de motora. Pero primero nos paramos a comer algo rapidito para seguirlo. No es que no se quita las gafas ni. Que no cambie el arroz con habichuela. Lamento decirle que tenía tanta hambre que no grabé nada de mi comida. Heiner ahí también. Se me olvidó, pero nada. Yo pedí unos pastelillos y unos camarones empanados. Doña Paola, que ya la única que logré enseñarle fue de Pau. Que les enseñé el pollito empanado con arroz con habichuela. O me pidió tostones con camarones empanados y Keiner pidió mofongo con pechuga al ajillo, relleno de pechuga al ajillo. Y está ahí luchando con toda su fuerza para poder comérselo, porque ya no quiere más nada. ¿Para poder llegar a dónde? A la punta, Junco. Por ella que vive. No, Añasco. No, y esto lo tengo que hacer, otro para acá. Bien monguito y así no me gusta. Pero está rico.
Gracias, mi amor. Ya llegamos. Después de las alteras vocales estas. Siempre me da como una pequeñita en la garganta. Ya llegamos aquí a la playa. Omi se va a comprar hielo y unos mojitos. Pero ya estamos frente a frente. Nos vamos a estacionar. Y ya el primer mojito. Omi compró ahí un mojito en ese negocio. Ya lo probé y está bueno. ¿Pero el tuyo te gusta? Sí, buenísimo. Y el mío está bueno. A mí me gusta que no sea tan dulce y está bueno. No, porque con agua. No, pero que el mío es de parcha y a veces le echan como mucha parcha y entonces más la azúcar y todo, pues como que... Pero no, está bueno. Me gusta. Según ella es una chorrera. ¿Una chorrera? Ella hace rica. Claro, ¿esto es un mime o qué? Esta es la mejor vista que puedo tener aquí en la playa. Muchas gorditas. ¿Vamos a untarte más sombra? ¿Sí? ¿Qué hace? Estamos aquí en la orilla, Omi y yo, velando la grilla. Mi familia está allá. A ver si puedo acercarlo aquí. Este loquito también. No, y yo estamos aquí a velarla. Y estoy aquí también pendiente de aquellas también. Aquellas que ven allí también son mis sobrinas. Están allí trepas y me dan a pelear también. He estado llamando a Paola cada rato. Ten cuidado con la piedra porque me da miedo que se vayan a reparar. Estamos ahí pendientes también. Y al cielo está como medio, como que quiere llover. Estamos recogiendo ya para irnos a comer. Limpiándonos las piernas. Yo me limpié. Ay, sí. Andamos en esta guagua. La guagua de uno de los carros que tiene mi mamá en la casa porque nos quedamos. El carro está arreglando y no sabemos qué vamos a hacer. Si vamos a vender, si vamos a comprar, no sé. Y andamos en esta guagua, es lo que pensamos que vamos a hacer. No, mi anda ahí. Limpiándose está. Ahora mismo salimos de la. Ahora mismito salimos y mira, está lloviendo. Ya nos vamos. Gracias a Dios nos vamos porque ya de camino al carro nos encontramos unos cuantos imprudentitos ya. Genditos, pasados de copa, ya peleando, ayudando a montar las cosas a mi mamá y a mi padrastro. Ya andaban unos al lado peleando. Un bollo y después íbamos nosotros de camino también para montarnos acá y yo y una pareja también peleando. Vámonos ya. Vámonos porque ya la gente anda tóxica ya para pelear. Y ya. Ya está bueno ya por el día de hoy. La gente bebe y se pone problemática. Así que nos vamos a ir a comer. Chao.
tienes colorete. No, 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 no. No, 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 no. Ya, cuando lo he